Laura Alejo, soy de Alcañiz y estudio periodismo en la Universidad Jaume I de Castellón. Soy Gemma Romero, soy de Alcañiz y estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Soy Cristian Serret, soy de Valderrobres y soy graduado en la UCLM de Cuenca. Soy Alicia Martín, de Albalate del Arzobispo y soy graduada de periodismo por la Universidad de Zaragoza. Soy Sonia Ballestero, de Alcañiz, estoy estudiando segundo de periodismo en Valencia y hoy hemos venido aquí a Motorland para conocerlo desde dentro. Bueno, pues primero Carlos, el encargado, nos ha hecho una ronda por las instalaciones. Hemos ido hasta la dirección para ver cómo se graban todas las escenas del circuito y cómo controlan desde allí las caídas y manejan todo el tema para que haya una seguridad completa. Y por último ya nos hemos desplazado por fuera del circuito para observarlo desde fuera y ver cómo trabajan fotógrafos como los periodistas que vienen aquí a trabajar. Bueno, pues la verdad que la visita ha sido muy interesante ya que hemos podido conocer muchísimo mejor lo que se hace durante todo el año aquí en Motorland. Y nunca me había imaginado que todo estuviese tan controlado como lo llevan en las distintas pruebas que hay durante el año. Eso lo vi hasta una vez y no desde dentro y me ha gustado mucho porque es todo que es ver la sala de prensa y todo donde se alojan los periodistas. Me llama mucho la atención cómo está organizado, cómo está todo medido al detalle y me ha gustado mucho, la verdad. Pues la verdad que me ha sorprendido mucho porque así somos un poco más conscientes de lo que es Motorland, ya no solo para Alcañiz, sino para el Bajo Aragón histórico, ya no solo Teruel, sino Aragón. Y es muy importante el proyecto que tienen aquí montado en Alcañiz, muy cerca de casa. Nunca había estado aquí en las instalaciones desde dentro y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha sorprendido un montón la organización que tienen aquí y cómo se monta todo para poder cubrir eventos de este tipo. Imaginaba que es algo muy complicado, pero no tanto. Y la verdad es que es un jaleo y toda la gente que está aquí organizándole es que se merece un aplauso enorme y no sé, está muy, muy chulo, es muy chulo. Es un poco ajetreado porque hay que mirar muchísimas cosas para que todo salga bien, no cometer ningún error y controlar los tiempos y para que todo funcione correctamente. Por suerte contamos con un equipo de periodistas muy bueno, muy especializado, que se encargan no solo de que haya una buena imagen del circuito, sino también de que los periodistas que trabajan y de los medios de comunicación que vengan se sientan a gusto como en casa y puedan trabajar de la mejor manera posible. Pues la verdad que me gustaría mucho porque relacionar periodismo con deporte es mi sueño y siempre me han apasionado el mundo de las motos y el motor. Pues ojalá, además me imagino que estará esto lleno, que será un poco locura, pero también es lo bueno del periodismo, ¿no? Eso de conocer gente nueva, experiencias nuevas. Take it home.